Lo que queremos es rescatar a mi sobrina, que ella esté tranquila y que no y poder de alguna forma recuperar el daño que ella tiene ahorita psicológicamente. Él es Anthony Moya, un hombre que busca ayuda para que su sobrina de 10 años permanezca con él y su familia. El calvario de ellos inició en el 2023 cuando la madre de la menor de edad falleció producto de un cáncer. Desde ese momento, Anthony y su esposa se hicieron cargo de la niña. Sin embargo, el padre biológico inició un proceso para solicitar la custodia de la menor, a pesar de que es un padre ausente. Nosotros estamos muy preocupados porque ya hay un proceso en el PANI, una investigación previa donde se demostró que él no es idóneo para el cuidado de mi sobrina. Es una persona que no ha cumplido nunca con sus responsabilidades como padre, todo lo contrario. Mi sobrina ha estado expuesta a muchas situaciones de violencia y expuesta a consumo de drogas. Y es que gracias al Patronato Nacional de la Infancia es que esta menor sigue con sus tíos. Desde el PANI nos enviaron su posición con respecto a este caso y esto fue lo que nos dijeron. El Tribunal de Familia ordenó la ubicación de la niña con el padre, luego de una apelación que presentó el padre por una medida del Juzgado de Niñez y Adolescencia, donde se mantiene la niña con el recurso familiar. El PANI determinó en la intervención psicosocial y legal que existe riesgo y vulnerabilidad con el padre, por lo que se dictó una medida de protección de la niña con el recurso familiar materno, dada la gravedad de lo expuesto por la niña. Afectación emocional por tener que estar con el padre, el PANI interpuso un proceso de suspensión de autoridad parental ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia, que dictó una medida de depósito provisional con el tío. El PANI hizo la investigación y dijo que los más idóneos para cuidar a la niña y que ella esté segura es mi familia. El Juzgado de Niñez y Adolescencia también me está de acuerdo en que sea yo el encargado de la supervisión de mi sobrina. Lo que pasa es que el Tribunal de Familia no quiere escuchar ni ver todo el proceso que hay en el PANI. El tío de la pequeña de 10 años deja ver que el padre biológico no es una buena influencia para la menor debido a que es un agresor. En múltiples ocasiones esta persona agredía física y psicológicamente a mi hermana. Existen denuncias interpuestas por ella ante la fiscalía, donde ella pedía medidas de protección. También existe expediente en el INAMU, donde mi hermana intentó buscar ayuda para salir del círculo de violencia. Lastimosamente nunca pudo dar ese paso y todo estas escenas de violencia y todo eso los vivió mi sobrina, entonces ella está muy afectada psicológicamente. La menor realizó una carta que envió a los magistrados de la Sala Constitucional pidiendo ayuda y deja claro que ella no quiere estar con este hombre que agredía a su madre. Siente temor de que ahora que no está mi hermana, la violencia y todas estas agresiones sean en contra de ella. Ella observaba cuando esta persona se drogaba, se ponía violenta, le pegaba a mi hermana, aún estando enferma, la agredía. Esta familia tiene en su poder conversaciones por mensajes de texto, donde se deja ver el grado de violencia con el que trataba a la madre de la niña, donde incluso la amenazaba de muerte. Aparte de esos mensajes de texto donde él amenaza de muerte no solo a mi hermana, sino a toda la familia. Le dice que la va a matar, que quiere que le pase un carro por encima, que va a conseguir un sicario. Tenemos muchos textos donde él amenazaba de muerte a mi hermana. Desde la familia Moya hacen un llamado a las autoridades del Tribunal de Familia, que es el único que en este momento le da la razón al padre biológico, para que no pongan en peligro la vida de esta pequeña de tan solo 10 años de edad. Yo lo que solicito es que sea escuchada mi sobrina y que vean todo el estudio previo que hizo el PANI, donde se demostró que es una persona incapaz de poder tener a mi sobrina. En este momento la menor se encuentra con su tío gracias a la acción interpuesta por el PANI, ya que si no hubiera sido por esto, esta niña desde noviembre anterior estaría viviendo un verdadero calvario.